estaba la presentación, por eso le decimos doctora Alejandra Repeto. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bueno, me decía, hoy quiero hablar de un tema porque las televidentes y aquellas personas que van a su laboratorio piden temas también. Piden temas también. Y el tema de hoy es la fibromialgia. Uh-huh. ¿Sabes que la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular crónico, fatiga, hay trastornos del sueño? Es muy molesto porque el paciente tiene una hipersensibilidad al dolor. Y no es, como su nombre lo indica, no es un dolor puntual, sino que es generalizado y constante. Esto lleva a trastornos sociales y laborales, porque el paciente empieza a no querer ir a trabajar por el dolor. Y está muy estudiada, está siendo muy estudiada en todo el mundo, porque como es en realidad es de difícil diagnóstico, porque puede ser consecuencia de otras enfermedades. Entonces, para diagnosticarla hay que descartar cuáles otras enfermedades pueden producir esta entidad de dolor generalizado y crónico. ¿Eso significa que, por ejemplo, no tiene edades? Afecta en general a personas entre 20 y 50 años. Ah, muy jóvenes. Muy jóvenes, aunque hay niños que a veces también la tienen y algunos ancianos también. Pero en general afecta a esta banda etaria, entre 20 y 50 años, y a 10 mujeres más que a los hombres. A 10 mujeres por hombre. Por hombre. Que tampoco se sabe ciertamente por qué afecta a mujeres más que a hombres. ¿Y cómo se llega al diagnóstico de esta patología? El profesional entrenado para diagnosticar esta patología es el reumatólogo. Porque en general uno, cuando tiene dolores articulares o musculares, va al traumatólogo, al reumatólogo. El reumatólogo es el especialista. ¿Cómo hace para diagnosticarla? Vos sabés que no hay estudios de imágenes. Exacto. Para esto. Entonces, lo que por un lado se hace palpar al paciente, porque hay ciertos lugares donde hay más dolor, que tiene que ver la zona del cuello, la espalda, los hombros, las rodillas, los tobillos y las caderas. Por otro lado, se pide un perfil bioquímico bastante extenso, porque hay que descartar el déficit de vitaminas, hay que descartar que no haya una anemia, porque como este paciente también siente mucha fatiga, mucho cansancio, por otro lado también puede ser psiquiátrica. Claro, sí. O sea, puede ser una somatización. Digamos que hay muchas patologías que presentan los mismos síntomas. Exactamente. Pero bueno, se pide, ya te dije, un estudio de hemograma, una eritrosedimentación, enzimas musculares, para ver si no hay afectados puntualmente algunos músculos, y el dosaje de vitaminas. ¿Cómo se trata? Eso le iba a preguntar, y además, si esto se hace crónico o si se cura. No se cura, es crónico. Pueden disminuirse los síntomas. Se usan algunas medicaciones como antidepresivos, antiinflamatorios, analgésicos. Se va probando y se está estudiando mucho, justamente porque no hay un medicamento puntual para tratarla. Es crónica, se maneja. Lo que se indica, como siempre, es una dieta rica en vitaminas, una dieta baja en grasas, mucha agua, actividad física. Tratar de llevar una vida lo más socialmente activa, disminuir las causantes de estrés. Pero bueno, ya te digo, tocamos el tema hoy porque varias pacientes me lo pidieron y me preguntan, bueno, ¿qué es? Ante los primeros síntomas, recurrir al médico, como siempre. Ir al médico, es lo importante, y de allá siempre hacemos hincapié en el tema de la prevención. Esto es así. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima para hablar de la bioquímica y la salud. Buen fin de semana. Nosotros hacemos una pausa. Ya venimos con más actualidades. Espérenos.